Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y estoy súper feliz, súper contento porque hemos llegado a los 300.000 suscriptores, cada día más grande en nuestra familia. Bueno, agradecerle a toda la gente que por supuesto se suscribe, que mira nuestro canal, que lo comparte, que lo comenta, que nos deja un mensajito. Gracias a todos los que nos dejan mensajitos lindos y a los que nos dejan mensajitos feos, también les mando un beso grande. Gracias por estar, por supuesto, del otro lado. Y a pedido de todos los que nos siguen en Instagram, que nos dicen por qué no lo explicás el paso a paso del trabajo que realizaste, qué sé yo. Bueno, vamos a mostrarle todo el paso a paso de un corte degradado que hemos realizado y que lo hemos subido a Instagram. Así que ya les digo, para todos los que nos siguen en Instagram, acá les dejo en YouTube el paso a paso y explicado cómo hemos trabajado este corte. Y como les decía, bueno, vamos a ver que vamos a comenzar trabajando con la máquina número 2. La máquina número 2 vamos a pasar como primer medida, vamos a pasar la número 2. Todos me pedían que lo haga el paso a paso. Bueno, acá les voy a mostrar todo el paso a paso para compartir con todos ustedes. Así que ahí le pasamos la página, la número 2, y luego, una vez que pasamos la número 2, vamos a comenzar a pasar la 0.5. La 0.5 que viene, la podemos, o sea, podemos utilizar la palanca de la máquina cuando sube o cuando baja, que es 0 o 0.5, y también podemos usar la alzada que ya viene 0.5. Muchas veces podemos trabajar con la alzada 0.5, pero luego es importante que por ahí retoquemos con la palanca. Palanca abajo, 0.5. Palanca arriba, 0. Como les decía, que podemos trabajar tanto con la palanca de la máquina o la 0.5 que viene ya de fábrica, la alzada 0.5. Siempre nosotros trabajamos con la 0.5, pero luego por ahí queda, para ir borrando la línea, utilizamos la 0.5 de la con la máquina, con la palanca, como les decía, con la palanca abajo. Ahora vamos a usar la 1.5, que también viene la alzada de 1.5, que como les digo, pueden utilizar la 1 con la palanca abajo, nos va a dar 1.5. Vamos a pasar la 1.5. Por supuesto que, como les decía, vamos pasando todas las máquinas y les vamos mostrando el paso a paso como les había dicho. Ahora pasamos la 1 para ir borrando líneas con la palanca arriba, la 1 que viene ya de fábrica, la alzada número 1 para ir borrando las líneas. Fíjense que se van eliminando. Siempre les digo lo mismo, cuando por ahí una línea nos va quedando, podemos ir subiendo, bajando la palanca un poquito más, un poquito menos. Todos los cráneos son diferentes, todas las formas son distintas. Entonces lo que tenemos que ir buscando es eliminar las líneas. ¿Cómo las eliminamos? Moviendo, como les digo, un poquito más, un poquito menos la palanca. Cuando nos queda una línea y nosotros hemos utilizado, por ejemplo, la 1.5, lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito para que no nos quede la 1.5, sino que nos quede un poquito menos que de 1.5. Fíjense que, como están observando, seguimos con la 1, la 1 con la palanca arriba, y ahora vamos a volver nuevamente a trabajar 0.5, pero como les decía, con la palanca abajo 0.5 y sin la alzada 0.5, sino directamente con la máquina, sin necesidad de utilizar la alzada, como les decía. Y ahí fíjense que voy subiendo o bajando según veo cómo va quedando el corte, si necesita un poquito menos, un poquito más, para poder borrar las líneas. Como les digo y como se los he dicho anteriormente, lo que tienen que hacer es subir o bajar. Si está bien abajo es 0.5, y si lo van subiendo va quedando un poco menos que 0.5. Entonces lo que vamos a hacer
es ir quitando las líneas que queden entre el 1 y el, entre el 1 y el 0 y medio. Muchas veces cuando usamos la alzada 0 y medio, nos queda una pequeña línea. Entonces vamos a trabajar, vamos a limpiar bien primero y ahora vamos a hacer un pequeño dibujo, unas líneas, dos líneas en realidad, que como siempre les digo, no es necesario que hagan un dibujo específico, sino que puedan hacer líneas, que aprendan a hacer líneas y que podamos satisfacer, por supuesto, al cliente. No es necesario ser un gran dibujante, es comenzar animándose y trabajando, haciendo alguna línea, alguna, como les digo, algún medio dibujo que el cliente quiera. Como pueden observar, hemos hecho en otros vídeos hemos hecho también muchos trabajos así, marcados, con algunos con plantilla, otros sin plantilla. Bueno, en este caso estamos trabajando a mano alzada, estamos haciendo dos líneas que nos había pedido tal cual así el cliente. Entonces nosotros lo que hicimos es hacerle el mismo trabajo que nos pidió el cliente, la misma forma. Luego, como pueden ver, vamos marcando bien con la cero, quitando todos los contornos, dándole la forma y realizando lo que sería la terminación del corte en la zona, por supuesto, baja. Todavía no hemos trabajado la zona superior. Acá estamos trabajando todos los contornos, la nuca, las patillas y luego, por supuesto, que pasaremos a trabajar en lo que es la zona de la cúspide. Una vez que terminamos de marcar todo el contorno, como les decía, toda la forma, lo que vamos a hacer es pasar a trabajar en la zona de la cúspide. Fíjense que lo que pasamos es la máquina pequeñita, la afeitadora, para los que no se animan a usar la navaja. Vamos a trabajar con la afeitadora, que realmente es una máquina de Whirl pequeña, muy manuable, muy fácil de usar y que nos deja casi igual que si pasáramos la navaja. En realidad queda afeitado total, lo único que sí tenemos que tener en cuenta de siempre dejarlo a cero y trabajarlo con la afeitadora. Bueno, ahora vamos a trabajar la zona superior. Como pueden ver, vamos a ir haciendo el acabado del corte. La altura y la... Por supuesto que el largo del cabello lo vamos a ir viendo según lo que quiera el cliente, más largo o más corto, con tupé o sin tupé, dependiendo cómo quiera el cliente, cómo transportamos y cómo hacemos las divisiones de nuestro corte. Vamos a hacer un control, por supuesto, trabajando en forma... Fíjense que lo que vamos a hacer es unir la zona baja con la zona alta, lo que es el lateral y la nuca, con el trabajo que hemos realizado en la cúspide. Y ahora sí, terminamos a peine y tijera para poder unir bien el trabajo que hemos realizado en la zona baja, en la zona de los laterales y la nuca, para poder unirlo con la zona de la cúspide. Vamos a trabajar con la tijera de devastar. Como todos saben, me gusta usar mucho la tijera de devastar para dar un poco de desconexión al mismo corte. Y ahora sí, podemos ver todo el corte terminado. Fíjense, espero que les guste. A compartirlo, a comentarlo, por supuesto a suscribirse si no están suscritos al canal. Y también a seguirnos en Instagram. Esta semana, si ya vamos a subir, como hemos llegado a los 300.000 suscriptores, vamos a hacer el trabajo que habíamos dicho de, vamos a compartir un curso de marketing para compartir con todos ustedes. Un beso grande, los quiero mucho y muchas gracias por todos los comentarios que nos dejan. Nos vemos en el próximo vídeo y tenemos muchas novedades y muchas sorpresas para compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube. Así que a no dejar de suscribirse, a poner la campanilla para que les lleguen todas las novedades. Un beso grande y hasta el próximo vídeo.